Cali y nuestros municipios de la comprensión de la Dirección Seccional de Cali no son territorios para la criminalidad. En articulación con nuestras policías judiciales y con la institucionalidad este año, hemos desarticulado un total de 79 estructuras criminales gracias al trabajo de nuestra policía judicial SIJIN, que nos acompaña, nuestra policía judicial CTI y la institucionalidad en pleno. Un total de 582 personas privadas de manera efectiva de la libertad. Hemos afectado fenómenos criminales como el tráfico de estupefacientes con 27 estructuras criminales impactadas, el homicidio con 23 estructuras criminales impactadas, el hurto con 13 estructuras criminales impactadas. Hemos afectado también el fenómeno de la invasión de tierras, el desplazamiento forzado y otros. Esta vez, dicho hecho este balance, vamos a presentar dos estructuras criminales que de manera reciente se han impactado. La primera de ellas, la estructura denominada 9 de enero, una estructura generacional dedicada al tráfico de estupefacientes en este sector de la ciudad capital del Valle del Cauca. Fruto del trabajo articulado con nuestra policía judicial SIJIN, se ha logrado la privación de la libertad efectiva con medida de aseguramiento, una vez les fueron imputados los cargos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y porte de armas de fuego a 17 personas dedicadas, repito, a traficar estupefacientes en este sector de la ciudad, una estructura generacional que se impacta gracias al trabajo que se articula con la policía judicial SIJIN. Asimismo, se ha logrado desarticular una estructura criminal denominada Mestalla, dedicada al hurto de celulares de alta gama. 14 eventos de hurto se le lograron acreditar a esta estructura criminal y fueron judicializados con medida de aseguramiento 11 integrantes de esta estructura criminal, desarticulándola. Esta estructura cometió hechos delictivos de hurto de alta gama, repito, en 8 comunas de la ciudad capital del Valle del Cauca. Y a esta estructura se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte de armas, hurto calificado y agravado y receptación agravada.